Llevan 4 triunfos de 4 y son líderes de la LEP Plata de baloncesto, y eso que acaban de debutar en la categoría. El Club Baloncesto Morón está que se sale. ¿Se acuerdan de aquello de la generación HASP? Jóvenes pero sobradamente preparados, eso es lo que están demostrando ser los jugadores del Club Baloncesto Morón. Un equipo que está viviendo el debut soñado en la categoría LEP Plata, líder en solitario después de ganar los 4 partidos que lleva disputados. Ahora mismo, evidentemente, estamos en la parte bonita del deporte, pues bueno, un poco como el cuento de la Cenicienta y el recién ascendido y líderes y sorpresa, y el ganar en la primera jornada en un campo muy difícil como es Tarragona y en el último segundo con un triple, pues eso evidentemente provocó un subidón anímico que si no hubiera sido por eso, pues igual ahora estábamos 2-2 o estábamos 1-3. Pero de momento lo ganan todo, una plantilla semiprofesional con 2 jugadores americanos que tiene los pies en el suelo. Intentar conseguir la permanencia lo antes posible y a partir de ahí, bueno, pues intentar ir subiendo todo lo que podamos, porque tampoco nos marcamos límites por arriba. Gente con hambre. Cuando tú tienes mucha implicación, y en este equipo sucede, pues lo normal es que si tienes calidad las cosas vayan bien. La próxima jornada les espera un rival más que motivador. Se miden a domicilio a uno de los equipos andaluces con mayor tradición y apoyo, el también recién ascendido Granada. Tenemos un pique sano e importante, con lo cual pues vamos con mucho deseo al partido, encima con 4 victorias. Ellos perdieron la semana pasada y tenemos claro que aquello va a ser muy bonito. Como están siendo los partidos en casa, con lleno total y donde pretenden hacerse fuertes para no fallar a su afición.